la última finalista, tres veces campeona, Charlene Pock. Concurso total de ortografía. Con permiso. Primera palabra, verborrea. Verborrea. B-E-R-O-B. Esperen. Verborrea. Como diarrea. Pero diferente, ¿no creen? Ambas son como un rociador. Pero verborrea es rociar las palabras con la boca. Pero diarrea también es rociar, pero eso sale de un orificio distinto. ¿Qué dice? Qué horror. Diablos, estoy muy distraída. Hay sorprendentes noticias esta noche desde el Campeonato Estatal de Ortografía, ya que Charlene Pock del Bachillerato Morgan fue arrestada por posesión de drogas. Pock admitió usar marihuana durante sus tres campeonatos estatales para poder asistir a su mente mortal y acceder al diccionario inscrito en la fábrica del cosmos. Y nadie lo hubiera notado si no hubiera estado tan viajada. En otras noticias... Cállate, babe. Cállate. Cállate. The wind blows cool across my face. Babe, usa mi marihuana. Grábalo ya. Eso hago, Dave. Oye, mamá, ya llené la aplicación de la beca para el MIT. Si la dejas en el buzón, te lo agradecería. Cielo, tapé el baño otra vez. Ah, el destapacaño está debajo del lavabo. ¿Dónde? Hasta atrás. Ah, ya lo encontré. Sí, bueno, gracias. Te amo. Pock no, campeona del concurso de ortografía arrestada por posesión de marihuana. ¿Qué te pasa? ¡Fíjate dónde arrojas el periódico! ¡Henry! ¡Fíjate dónde arrojas el periódico! Jill Chabon. Oh, my shit. ¡Bravo, imbéciles! ¡Yo trago! Martín. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! Espero que pagues hasta el último centavo de mi deducible. Mientras tanto, pasarás toda la tarde detenido. Sí, señor. Sal de ahí, Martín. Sí, papá. Oye, oye, bro, choqué con el director Gordon por ti. No debo pagar el choque, amigo. Oye, ni modo, tú fuiste quien chocó al marrano. Para de evitar Gordon. Chocar contigo. ¿Adivina qué? Usar audífonos es contra la ley. Oye, no debería recibir consejos de un maldito drogadicto. ¿Sí? ¿Por qué no tomas tus premios nacionales de ciencia y te los metes en las nalgas? ¿Sabes qué? ¿Qué? Gracias. Gracias. Muy bien ganado, bro. Como si yo lo hubiera empujado al automóvil de ese idiota.
Es lo que se merece Gordon, el cara de escroto, por enseñarle a su clon a masturbar a alguien y a jalarle el pescuezo, hermano. Ay, no empiecen. ¡Está detrás de ti! Bachillerato. ¿Sabes cuál es el problema aquí, Brandon? ¿El por qué ha bajado nuestro promedio 3 veces durante estos años? ¿El internet? La verde cósmica. La planta de la suerte. La sin semilla. ¿Marihuana? Eso es algo serio, de verdad. Un producto peligroso. Yo sé que es una droga de escape. Drogadictos como Travis Brough ocasionan problemas desde que llegaron aquí. Ese imberbe me ha causado más problemas de los que crees. Mi gata. ¿Sí? Desarrolló un absceso en la cara. La llevé a emergencias con el veterinario, pero robaron el tanque de óxido nitroso. Luego, rastrearon a los culpables al hogar de un Travis Brough. Sin anestesia, tuve que sacrificar a Dolly. Me rasguñó la cara, mi mano, y desarrollé una terrible infección llamada fiebre de rasguño de gato. Se volvió increíblemente doloroso de pecar, así que perdí peso, pero embarnecí. Fue un desastre. Luego escuché a mi esposa decirle a sus amigas que me veía asqueroso. Y mi abogado no me recomendó tomar algunas acciones. No había evidencia para levantar cargos contra Travis Brough, pero yo sabía. Sabía que era responsable de aspirar ese maldito gas que da risa. Le llaman surf en el espacio. ¿Cómo se les ocurren todos estos ingeniosos nombres para esas drogas recreativas? Rostizar el cuerpo, nevado verde, comiéndose al tieso Lucy. ¿Tieso Lucy? No había oído ese. Cuando una mujer del sórdido círculo social del bajo mundo inhala polvo de cocaína desde el pene de algún fracasado y luego se come un ácido desde sus testículos. Creo que tiene algo que ver con los Beatles. Están arruinando nuestra nación. ¿Drogas? ¿Fornicación? ¿Un hombre maduro cantando sobre sus sentimientos? Es hora de ganar la guerra. Expulsar de este colegio a todos los drogadictos. Segundo periodo, examen final de francés. Calificación A. Promedio acumulativo 4.32. Creé un compuesto híbrido con una resistencia 2 veces mayor que el silicón regular. Usado como material principal cuarto de periodo, los electrodomésticos, proveerá de una mayor protección contra cambios de corriente, ondas magnéticas. Esto es un generador de pulsos electromagnéticos. De hecho, ¿podrían hacerse para atrás? Es un pulso localizado, pero quemará sus laptops, discos duros, destruirá sus teléfonos. Si están cerca. Como pueden ver, la tarjeta madre fabricada por mi compuesto es la que no resultó dañada. Calificación A. Promedio acumulativo 4.41. Examen de habilidad. Bachillerato Morgan. Habilidades aprendidas. Pene, vagina, bromas ingeniosas. ¿Qué valor tienen estas habilidades en el mundo profesional? Detención. Carajo. ¿Un amargo trago de realidad? ¿Viniste a ver cómo vive la otra mitad? ¿Está el señor Thompson? Fue a buscarte a ti. Oye, gordo, traes puesta mi playera. La tiré a la basura el año pasado. Puerco indecente. No te viajes, Rubín. Seguro ya lavó el esperma de tu padre. ¿Qué fue lo que me dijiste, bro? Dije que seguro ya lavó el esperma de tu padre. ¿O te quedó algo en las orejas? Ya deberías bañarte, ¿no? Intenta con un hisopo. ¡Rubén! ¿Por qué no estás sentado?
Podríamos tener un pleito iraquí aquí. O podemos ver nuestro video. Tú decides. Ah, prefiero ya sentarme. Gran decisión. Ya está listo. Solo presione play. Marihuana. Todo mundo ponga atención. Sin hablar. Con sus padres fuera el fin de semana, Bob cede a la presión de sus amigos para convertirse en alguien y fumar hierba. Es lenguaje callejero para un cigarro de marihuana. Bob lo enciende y se deja llevar. Lo que no se da cuenta es que este acto, que no parece peligroso, estará derrumbando todos los muros de su realidad. ¿Esta es su idea de divertirse un poco? Horas más tarde. Puré de manzana, 10 veces al día. Este video es una porquería. Miren. También ayuda a financiar al terrorismo. A mí solo me dan ganas de explotar cosas cuando me siento drogado. Piénsalo. En la mira, destrúyanlo. Drogas, piénsenlo. Henry. Henry, oye. Lo lamento. Digo muchas cosas drogado. ¿Qué? ¿Estás drogado desde la mañana? Sí, claro. Yo te ayudaré a pagar el choque. Te daré el dinero sucio. Pues, gracias, bro. Perdón por lo de drogadicto. No quise decirlo. No, tranquilo. Mi padre me insulta, así que... Sí. Sí. ¿Y cómo está? ¿Con quién lo hace? Tal vez esté acostando con alguien mientras hablamos. Bueno... Aquí me quedo. Mi hijo es un estudiante honorífico en el bachillerato Morgan. Oye, ¿recuerdas cuando te vi masturbándote con Bengué cuando tenías 12? Sí, eso debió arderte. Sí. Le dije a todo el mundo, saliste corriendo al bosque como si fueras un hobbit cocainómano. Sí, no me acuerdo. Había helicópteros buscándote en todos lados. Ah, sí. Siempre me pregunté qué se decían entre sí. Imagínate, buscando al niño que se masturbó, cambio. No se vino, cambio. Negativo, Ghost Rider, buscamos un par de erección prolongada, cambio. Sería como una escena del fugitivo, pero con un niño desnudo. No creo que sea el idioma de los pilotos, pero... No, fue un decir, pero tuvimos nuestras aventuras. Sí, lo recuerdo. Sí. ¿Qué pasó con nosotros? El colegio. Sí, sin duda. Oye, pasé por el viejo vecindario ayer. ¿Recuerdas la casa del árbol, la que construimos? Sí, claro. ¿Sigue ahí? ¿Quieres ir a ver? Mira esto, sigue aquí. Oye, amigo, todo esto era muy importante en ese entonces. Míranos. ¿Qué? Pareces un imitador de Billy Ray. No, espera, amigo, deberíamos drogarnos viendo esto. Esta clase farmacéutica es de Afganistán. ¿Tienes prescripción de marihuana? ¿Y tú no? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Nunca has fumado antes, o sí? ¿Tienes miedo de terminar explotando bombas en una cueva con los terroristas? Drogarse es como la libertad. Sabores, olores, sentimientos se sienten como en 4 dimensiones. Cuando estás en armonía, todo se siente en sincronía. A ver, dame. ¿Qué más da? Conviértete en alguien. Y así comienza el viaje. ¿Y
Quiero acostarme con una divorciada. Me muero de ganas. ¿Cuándo se siente la parte divertida? Lo que dijiste de las cuatro dimensiones. ¿Cuándo se siente lo de la libertad? Que quiero ser libre. ¿Deberíamos estar aquí ahora? ¿Las personas no lo sospecharán? Si llaman a la policía, enviarán helicópteros. Odio los helicópteros. Pero nadie va a hacer nada, amigo. Ese ya no miento. ¿Sientes eso? Está tan vieja que siento. ¡Henry! ¡Tu libertad nunca llegó, idiota! Oye, lo que necesitamos hacer es relajarnos. ¡Me lleva el diablo! ¿Dónde estás? ¡Oye, bestia! ¿Qué estás haciendo? ¡Hay helicópteros en todas partes! ¡En todas partes! Buscando al niño que se masturbó, cambio. ¿No se vino? Cambio. Negativo, Ghost Rider. Buscamos un par con erección prolongada, cambio. ¡Carajo! Los helicópteros están persiguiéndome. Es tu teléfono. ¿Qué hora es? Es hora de la fiesta. Hola. Henry, ¿dónde estás? Hola, lo lamento. Llego en 20 minutos. Me llevo esto. Voy a la junta de venta de pasteles. ¿Puedes conducir? ¿Quieres ir ahora? Sí, quiero ir ahora. Bueno, pero antes quiero algo para el camino. Espero que lo aguantes porque va a ser intenso. Necesito más verde. Tiene una figura hermosa. ¡Caliente! Hola, Sharky. ¿Qué haces? Me gusta cómo te ves. Hola, Sharky, ¿qué haces? Me gusta cómo te ves. ¿Cómo estás, amiguito? Hola, Sharky. ¡Oh! ¡Estúpido! Eso duele. ¡Me había hecho una perforación en la ceja ayer! ¡Finalmente, Henry! Lo siento, chicos. ¿Por qué eres tan idiota? ¿Qué? Sharky Ovante ya te dio oportunidad. Microscópica, pero sí. Muy buena. Fuimos vecinos de niños. Y jugábamos juntos. Hasta que tuvo senos. Ahí terminó. Ya hice las cuentas. Asumiendo que tengamos calificación perfecta, me parece que tú serás el honorífico por más del 300%. El segundo lugar también es bueno, Sebastián, así que... Sin embargo, es un segundo lugar. Supongo que la cuerda donde se balancea el destino es algo caprichosa. ¿Por qué tienes los ojos rojos? Por favor, chicos, ¿podrían prestar atención? Impresionante equipo de porristas. Por favor, ¿podrían bajarla? Oigan, chicos, estamos haciendo una entrevista televisiva afuera. ¿Podrían, por favor, dejar de arrojarse al cielo y mantener bajo el volumen? Lo agradecería, ¿sí? Gracias. Y ahora, entramos en vivo con Julia Lewis en el 5, 4, 3, 2. Entiendo que tiene una declaración en cuanto a su estudiante Charlene Puck, que recientemente fue arrestada. Charlene Puck ya no es estudiante de esta institución y he pedido que su título como 3 veces campeona del concurso de ortografía sea oficialmente revocado. Morgan es de los mejores colegios de este estado. Demandamos excelencia y no embriaguez. Y para tranquilizar a nuestros alumnos y padres, los maestros y los regentes del consejo de este colegio, conduciremos una revisión de sustancias tóxicas en el campus mañana. Se requiere que todos los estudiantes participen y cualquier estudiante que no pase la revisión será expulsado de inmediato. Así de sencillo. No. Intenté ser lúcido, pero me sentí muy débil. Me gustaría ser más fuerte. ¿Podemos grabar otra vez? Está al aire. Reporte en vivo con el director de bachillerato Morgan. ¿De qué droga? Hongos.
Sí, dividimos un octavo. ¿Cuánto lo ingirieron? Como hace una hora. ¿De qué clase? Dave, oye, ¿sabes de qué clase comimos? Hueso de dinosaurio. ¿Tus padres están? Según yo. ¿Estuvieron bebiendo? ¡Tu cara! ¿Fumaron marihuana con estos hongos? Está toda estirada. Lo siento. Debió ser esa cosa que comimos en el baile de graduación. Estoy buscando... aplica esa disciplina nazi desde siempre. Mi padre cancelará el canal porno si me expulsan. Y me dará unos latigazos en mi propio pene. Sí, oye, yo te llamo luego. ¿Qué? ¿Tú me hiciste esto a mí? ¿Tienes idea de lo arruinado que me siento? Oye, tranquilo, no exageres. ¿Hago una escena? ¡Oye, Travis! ¿Qué? 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 Es que hay otras personas viajando con un material muy... Oye, no soy como las otras personas y no me viajo con material, ¿ok? Si me atrapan, puedo irme olvidando de mi beca en el MIT. ¡Toda mi vida está al borde ahora! Está bien. Oigan, chicos, alguien intenta matarnos. Tengo que hablar con él. Es en serio, salgan. ¿Qué tienen? Pasa. Esta es mi caja de limpieza. Es para situaciones de emergencia. Tenemos una hierba que lo oculta, pero creo que ya saben detectar eso. Régimen de té, pero tarda como 2 o 3 días. Hay disfraces de orina, pero a veces la orina sale demasiado limpia. Ya ni siquiera parece orina, parece loción de baño. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Es todo? Esta bomba es clásica, pero si te registran, la descubrirán. Ajá. En resumen, con cualquier cosa que uses, tendrás un 40% de pasar. Es una F. Es una F, bro. Es por eso que nos advirtieron. En ese video empieza divertido y terminas arrancándote los ojos en el colchón de una célula de Al-Qaeda. Con uno te arruinas la vida. Podrías ir a otros bachilleratos, ¿no? No seas como yo. Lo eché a perder. Eché mi vida al bote de la basura. Por fumar. Oye, por favor, es una broma, amigo. Esto es importante, bro. Para mí, esto es muy importante. ¿Y yo qué? Mit, paquete de bienvenida. Have you ever watched the sun go down and you're thinking about the world spinning round? Have you ever been high as fuck? You're in the bathroom mirror talking to yourself and your dog's looking at you like you need help. Have you ever been high as fuck? ¿Estuviste arrojando mortadela en mi ventana? ¿Estuviste llorando? ¡Henry! ¡Nos vemos en la casa del árbol! ¿Quién diablos tocó mi auto? ¡Te tengo! ¿Sodio? ¿Sal de aluminio? ¿Hay sodio de aluminio en esto? ¿Qué mierda? ¿Y si llegamos mañana y reprobamos la prueba y nadie se da cuenta? ¿Y si repruebas y aún eres honorífico y logras entrar al MIT? ¡Qué horror! ¿Estás drogado? Sí, siempre estoy así. Es una fantasía la droga, bro. ¿Cómo puedo reprobar sin que lo noten? Si todo mundo reprueba. Claro, cierto. Si no pasamos la prueba, ni modo. ¡A la mierda! ¡Vamos a drogar a toda la escuela! Por favor, ayúdenme. ¿Es broma? Mañana es la venta de pasteles, ¿no? Venderemos pasteles con marihuana. Todo mundo se intoxicará y todo mundo reprobará. Tendrán que desechar los resultados. Y no usaremos tanta. Solo lo suficiente para que sea detectada. Apenas registrarán positivo. Muchas personas no lo notarán. Se sentirán algo lentos. Algo lentos. En momentos así uno debe pensar como drogadicto. ¿De dónde vamos a sacar tanta marihuana? Hace unas horas.
¡Qué estúpido! ¡Soy un estúpido! ¡Estúpido! ¿Qué dije? ¿Por qué? Lo lamento. No quería que me vieras así. Hay alguien. Ed el Psycho. Era como un niño prodigio. Graduado del bachillerato a los 15. Aprobó el examen de leyes antes de tener edad para beber. Pero fue a una fiesta de espuma en Baja. Se fumó un cigarro con polvo, supuestamente lleno con polvo de ángel, y quemó algo dentro de su maldito cerebro. Abandonó el mundo legal y se volvió... Adivina, traficante. Sí, y tiene de la buena. Es mejor que la marihuana. Se llama Kip. Es difícil de hacer porque necesitas una cosecha grande de alguna hierba secreta. En una solución de 32 unidades por millón. Una solución de 32 mil unidades por millón calculado en cada botón de cosecha, en donde su componente psicoactivo está en su cúspide total. Luego proceso los botones para extraer el exceso de THC, el fruto de toda una cosecha. Un paso en falso. Y los cristales son historia. Esto es Kip. Esto, en serio, te viajará el cerebro. Espera un minuto. ¿Tú robarás el kit personal de un narcotraficante? Precisamente. Mira, los Daves le compraron una bolsa de marihuana por la tarde. Vieron todo el lugar, me dieron la información de dónde guarda las llaves. Yo no haré esto. Es una locura. Lo harás. ¿No lo es? Ya sé que crees que tiene un arma. No, bro, no estaba pensando eso. Henry, en momentos así no debemos pensar en las cosas que saldrían mal. Debemos tomarnos las bolas y hacerlo. ¿Las bolas? ¿Tomaré sí, las bolas? Exacto. ¿Y de quién son las bolas? No, bro, no haré esto. Es sencillo, ¿sí? Brinca por la cerca trasera, espera por mi señal y luego bing, bang, boom, nos vamos. ¿Qué plan es ese? Bro... Cuidado con mi perro asesino. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Métete ya. Métete. Métete, carajo. Métete. ¿Estabas llorando otra vez? No me fastidies. Alerta, hay mucho riesgo aquí, así que dame solo un minuto. Luego irás por las llaves a la puerta y te quedarás atrás. Tiene el kif en el refrigerador en el cuarto de cultivo. No. ¡Idiota! Gracias, hermano. Todo mundo dice que tu marihuana es la mejor. Sí, pues. Todos tienen razón. Ya puedes largarte de aquí. Oye, pero ¿qué con la prueba de la marihuana? ¿Qué? Se supone que debes fumar tu propia mercancía. Es como el impuesto de la marihuana. ¿Tú crees que necesito que me drogues? Mierda. Parece que alguien puso sangre de serpiente en tus ojos. Gracias. ¿Pero podrías darme algún consejo? ¿Cuál? Compré semillas en línea. ¡Estúpido! Jamás compres nada en línea.
botánico en Portland sabe cómo hacerlo mejor de lo que tiene. Perfecto. ¿Podrías imprimirme eso, hermano? Es el paranoico. ¿Y por qué te dicen paranoico? ¿Qué? ¿Por qué quieres saber, mocoso? ¿Qué es eso? ¿Es como una alarma? El cronómetro. Estoy totalmente automatizado. Iniciando tiempo de alimentación. Exitosa de nutrientes. Ten. Ahora lárgate. ¿Qué es eso? Esa, sí es la alarma. Tendré que descifrarlo. Espero que no estés jugando conmigo. Te dije que no jugaras conmigo. ¡Oye! ¿Tú quién eres, estúpido? ¿La hierba te afectó los oídos? ¿Qué? Llevo tocando como 5 minutos. Te golpearé hasta matarte. ¿Quién es este infeliz, hermano? ¿Quieres que te diga mi nombre? ¿Qué? ¿Ah? Él viene conmigo, es mi chofer. Ah, sí, sí, soy su chofer. Vámonos ya, tenemos que devolver el auto antes de que vuelva mi padre. Es un policía rebelde y hasta tiene cabello largo. Trabaja en la noche. Le gusta disparar. Oye. ¿Qué? ¿Mm? Oye. ¿Qué? 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 Tú despertaste a mi rana. Está dormida. ¿Qué? 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 Gracias, amigo. Sayonara. Oye, la próxima vez, deja al niño en casa. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Una locura. ¿Qué? Una locura. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Arranca! ¡Arranca, arranca, arranca! ¿Quién los envió? ¡Arranca! 973, chicos. Al menos 5 centímetros por pieza. Necesitaremos 42 cajas de harina para pastel, 53 docenas de huevos, 11 botellas de aceite de canola. ¿Están en oferta? ¿Y qué importa? Estos son los que saben rico. ¡Uy, chocolate blanco! Es para mí. Opposite direction, hearts are feeling cold, minds are dejected. We want the same things, not just for ourselves. Created for me, a personal hell. Pasteles aquí, mamás allá. Doctor Gordon, los miembros del consejo vienen a verlo. Este es el día más importante en tu vida. Gracias, mamás. Muévete, sustitúyelos, tenemos que irnos. Ay, no. ¡Rápido, rápido! ¡Que ya van a llegar! ¡Muévete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, rápido!
Viene un auto. Un pastor debe ser responsable de sus ovejas. Por eso doy la bienvenida a nuestro consejo de revisión a nuestra nueva política cero tolerancia en control de sustancias. Hoy, el bachillerato Morgan realizará su primera revisión de estudiantes. ¡No al antidoping! ¡No al antidoping! Saludos, compañeros patriotas. Habla su subdirector, Brandon. Quiero recordarles que hoy es la venta anual de pasteles de padres y maestros con beneficios que irán a la banda y al equipo de carreras para comprarles uniformes. No cuenten calorías ni carbohidratos. Hoy no lo haré. Hoy es el amanecer de una nueva era aquí en Morgan. Y yo, el doctor Leslie Gordon, les doy la garantía personal de que nunca, jamás, oirán sobre otro estudiante del bachillerato de Morgan que esté bajo la influencia de cualquier droga ilícita. Jamás en este colegio. ¿Ponche? Están muy buenos. Les recuerdo que tendremos muy pocas oportunidades de hacer esto este año, así que contaré. 10, 9, 8. Ya saben que no me gusta hacer esto. 7, 6. No es un simulacro. 5, 4, 3, 2. ¡A clase! ¿Qué pasó? ¿Una quesadilla de pollo? ¿Qué? ¡Qué mal te pones! ¿Qué te pasa, hermano? Si quieres, te hago otra. Primer periodo, salón de clases. Edwin, ¿estás bien? ¡Chad! ¿Lleva la lista de asistencia a la oficina de administración? ¡Chad! ¿Qué? ¿Qué? La lista a la oficina. ¿La lista? Llévala. Dana, Jeffrey, por favor lean los anuncios de hoy. ¿Qué, qué? Tengo manos grandes. Nunca las había notado. Nombre. Nombre. Tengo un apodo. Dedo. Oh, y pene de hongo. Ese no me gusta. Y ¿cuál quiere primero? Date la vuelta. Me gustan tus tatuajes. ¿No estás en la página de niñas suicidas, o sí? ¿No crees que esta enfermera es un insectoide? Es que creo que te vi ahí. Te mando mensaje. ¿Qué está pasando? Todas las personas están muy drogadas. Tranquilo, tú no eres el drogadicto del año. Ni los pastelillos son los alucinógenos más peligrosos y aterrorizantes. Lo que pasa es que tú sigues viajando y viajando y nunca te detienes. ¿Cuánta cantidad usaste? Solo una porción. Chica, una porción de Martha Stewart de cocina. Bueno, la derramé, ¿ok? Se fue toda. ¿Escucharon? Oye. Alguien encerró a las mamás del evento en el cuarto de pesas. Parece que el director Gordon instaló el nuevo sistema de vigilancia justo a tiempo. Ah, cierto, no se habían enterado. Soy el único que sé porque soy el tutor de su hijo Martin y pude escucharlo.
cámaras por todos lados. Es un sueño húmedo, orwelliano. Henry, despacio. En las cámaras iremos a la cárcel. No lo sabemos, y aunque lo hicieran, lo arreglaríamos. ¿Sí? ¿Cómo? No sé, las cintas. Ni siquiera sabemos si las vieron. Vamos a buscarlas. Con el hijo de Gordon. Vayamos a buscar al niño con sangre de atole. No, no puedo. Voy tarde para mi primer examen. Olvida el examen, es importante. ¿No entiendes? Si repruebo, el final sale igual. Bueno, encontraré al güero con barro si te envío mensaje. Claro. Gracias, bro. El infeliz. Te diré lo que duele. Tener un padre con glaucoma. El viejo ya no ve nada. Intenté meterle unos gramos de marihuana tailandesa. Cuarto periodo. Examen final de cálculo. Es una locura. Es una locura. Estamos orgullosos por haber premiado con una beca académica a uno de los tres seres humanos vivos que ha vencido a la supercomputadora Red Melon de Carnegie, Edwin Hunter, catalogado como el tercer mejor jugador de ajedrez del planeta Tierra. Parece que Edwin hará el primer movimiento, porque es blanco. Perdón. Las piezas blancas. Las blancas siempre van primero. Me refiero a la persona con las blancas. Ah, mire. Este peón se parece al pezón flácido de mi tío Neville. Descansa en paz. ¡Música! ¿Les gustaría escuchar algo de música? Entonces el juez blanco, me envió a prisión con 25 a perpetua, solo por una maldita sin semilla. Ya habíamos escuchado esa, idiota. Bueno, pero el mundo necesita oírla, y lo harán. En mi libro, Alcatraz Company, lo harán. Sonó como un pedo con premio. ¿Cómo sabe, anciana promiscua? ¿Qué rayos está ocurriendo en este colegio? ¿Alguien está tratando de sabotearme? ¿Tú estás tratando de desbancarme? Claro que no, he estado llamándolo. La batería debió acabarse. Señor, tenemos un inusual número de estudiantes y maestros quejándose de confusión y mareos. Yo tampoco me he sentido muy bien hoy. Pensé que tal vez sería por alguna fuga de gas, así que llamé a emergencias a la cosa esa. Quiero respuestas. Resuelve este asunto. ¡Lo hizo! ¡Que haya la privacidad de los derechos de nuestros hijos! ¡Sí, púdrase! ¡Hazlo tú! ¡No! ¡Me lleva el diablo! Los voy a matar. Oye. ¿Qué? Hiciste que tirara mi helado. ¿Por qué estabas comiéndotelo en un día como hoy? Porque sabe a ambrosía cuando fumo marihuana. Pero no le digan a la policía cuando ellos lleguen. Estoy a prueba por cargos por posesión de drogas. ¿Qué? ¿Qué? ¿No habías pensado en dejar de comer helados, niña? ¿No te gustan los raspados? ¿A mí? No, ¡qué dolor! Carajo. ¿Qué? ¿Qué? Carajo. Mira. ¿Qué? Carajo. ¿Qué? 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 ¡Carajo! ¿Qué? Tú, lárgate de aquí. Mm.
Martín. ¿Cuántas rebanadas te comiste? 14. Dios. Nos agarre confesados. Martín, mírame. Estás muy drogado ahora. Estás a punto de subirte a la montaña rusa y llegar al cielo. Le diré a tu padre. Y podría expulsarte, jovencito. ¿Dónde guardan las cintas de seguridad? Yo... ¿Eh? ¿Qué? Habla, Martín. Dame la leche. Dinos, Martín, y tendrás la leche. En la biblioteca, en el cuarto de atrás, mi padre tiene las llaves. Ok, ok, te la ganaste. Si hablas de esto con alguien, me aseguraré de que lo que sientes sea permanente. Soy el amo de la droga y puedo hacer lo posible. Puedo mezclar la leche que acabas de tragarte con ácido de alto grado. No vayas a abrir la boca, Martín. ¿Es en serio? ¡Muere, Leonard, muere! ¡Voy a asesinarte! Tal vez les gustaría almorzar. Excelente, bro. ¿Cómo le quitaremos las llaves? Es una broma. Quiero ver cómo se ve cuando alguien mata a otro. ¿Y si abrimos el cuarto de vigilancia sin acercarnos al Dr. Gordon? ¡Ideas, bro, ideas! Cuidado al caminar. Gordon está loco. Canceló la membresía de su esposa porque creyó que se acostaba con su instructor, pero le dio un par de llaves para que practicara aquí. Debe mantenerse en forma con el sexo que practica. ¿Qué dijiste? Es una tigresa, bruto. Una ardiente tigresa. ¿En qué colegio vas? Todo el mundo se acostó con ella, Henry. No, yo no. Bueno, todos menos tú. Tampoco. Todos menos nosotros. ¿Los de Ips? Ya cállate, tarado, ¿sí? Es un decir. Yo voy con ella, la distraigo. Déjame adivinar, ¿sí? Si yo cometo otro delito, husmeno el vestidor de mujeres y luego, bing, bam, boom, nos vamos. Ajá. Exacto. Sacas las llaves de su bolso mientras tenemos sexo. Oye, ¿qué? ¿Te importa si prendo mi calentador? ¿Qué crees que haces? Teniendo un día lindo, vine a relajarme a la piscina. Oye, vete de aquí. Sal de aquí antes de meterte en graves problemas, jovencito. No diré nada si no dices nada. ¿Cómo rayos entraste aquí? A mí me gustas. En serio, me gustas mucho. Llamaré a la policía. Cierra esa boquita, mami. ¿Por qué crees que vine aquí? ¿Qué dices? Lo que dije es que quiero ver qué hay debajo de esa ropa. Escúchame, pervertido. Haré que te arresten tan rápido que ni te darás cuenta, ¿me entendiste? No me asusta ni Hawái 5-0. ¿Por qué hablas así? Siento cosas salir de mí desde la última vez que hicimos el amor. ¿Imaginarme un tronco en tu lodo? ¿Dónde está la oficina de administración? Toma. Oye, qué extraño. Sí. Oye, ¿traes auto? No. ¡Campeón! Fuiste la estrella de tu propia película pornográfica. ¿Y con la tigresa? Mira esto, perro. Ese es tu viejo sentido del humor. Está escondiéndonos algo, Dave. Yo lo sé. Un cuaderno. ¿Un cuaderno?
¿Qué es esta cosa? Necesito refrescarme un poco. Creo que esto será cruel. El caso podría ser que esto ya había sido cruel, Edward. ¿Espías mi cerebro, hermano? ¿Por qué la pasas haciendo eso? Será mejor que esperen aquí. Con gusto. Están muy locos. Oye, no hagas contacto visual. Vale, mira. Tienen rayos láser que registran tu cerebro. Gracias por el aviso. Moscas en la red, nos tenemos aquí. La señora Gordon le entra todo. Ama el sexo. ¿Mi bomba para el vigor? Tenemos que sacarnos eso antes de estar muy intoxicados. Ten. Esto tiene una prótesis negra de pene, idiota. Y si me ven orinar, Dave, les dirás que te bronceaste el pene. Dame el tuyo. Parece latino. Bueno, toma este pene. Tomaré tu pene flácido y negro. Espera. Revisemos que no haya imbéciles por ahí oyendo. Nadie se siente bien. Si fuera las llaves de vigilancia, ¿cuál me parecería? Mueve el pezón de Neville o empieza a chuparlo, bestia. Intenta de nuevo. Ya lo hice, bro. Dos veces. Debe estar la puerta y la maldita llave. Tengo que saber... ¿Qué está pasando, caballeros? ¿Una mordida, Henry? No, gracias. Ayuno. Ay, qué lástima. Oí que están deliciosos. Mucho chocolate me recuerda a las heces humanas. Día raro, ¿no creen? Así es la escuela. Cada día es raro. Adiós, Sebastián. Encontré un basurero lleno de pasteles. Y me pregunto, ¿por qué alguien querría arrojar una tonelada de pasteles perfectos? ¡Ya! ¡Cómete otra rebanada! El THC puro mata las náuseas. ¡Qué la mierda, doctor! ¡Lárgate! ¡Yo soy la morsa! ¡Cucuchú! Deberíamos drogar al colegio más seguido. ¿Más seguido? Sí, en una escala entre un examen de próstata y un festival de reggae. En algún lado está el darle múltiples orgasmos a tu madre. ¿Pero qué escala es esa? Oye, ¿te parece muy divertido? ¿O no? Esto no ensucia tu promedio de 65. Tu brillante futuro está colgando en una balanza, bro. Henry, yo sí tengo planes para tu información. Los Debs y yo queremos viajar, aprender a tocar la cítara y eventualmente establecernos en algún lugar, tal vez Nicaragua. No, yo sé que comprar un terreno es difícil porque el gobierno se roba todo lo que puede, pues por mí que se pudran los malditos. ¡Guau, wow, bro! ¡Qué gran plan! ¿En serio? ¿Qué? ¿Dónde está? No existe. ¿Qué? Imposible. ¿Dónde está? Era suficiente aquí para drogar esta maldita escuela entera. Venta de pasteles.
Sí, drogaron a toda la escuela. No, 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 eso es lo más mental que había visto. Pero robaron al hombre equivocado, cretinos. Okay, ok, te pagaremos, te pagaremos, te pagaremos. No les alcanza. Hay cámaras, hay cámaras. ¿Hay cámaras? Sí. ¿Hay cámaras? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Las cámaras? No, 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 ¿las cámaras? No, no, no. ¿Dónde? No, no, no. ¿Te parece que me importan las cámaras? De la venta de pasteles saldrá dinero. ¿Cuánto? No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero te pagaremos. ¿Qué? Lo juro que eran una hora. Dos horas. ¿Cómo crees, idiota? Dos horas. Danos dos horas, por favor. Para vivir hasta el final del día. Y entonces, todos tendremos un serio diálogo. ¿Eh? Ok, ok, ok. ¿Esto te pasa muy seguido? ¿Qué vamos a hacer con el idiota de Sebastián y con la grabación de vigilancia de Gordon? Olvídate de eso. Preocupémonos por no llegar a la cárcel y mucho menos a la morgue. ¿Qué? Busquemos el dinero de la venta de pasteles y paguemos la Ed. Tenemos dos horas. Sí. Gracias, hermano. Sí, eso es. Hasta 10 para las 12. No, no puedo. Tengo examen final de computación. Sí, yo me encargo. Conviértete en superestrella. Hay cinta en las teclas. Cuarto periodo. Examen final de computación. Al fin, tarado. Se supone que no debes ver las teclas. Eso creo. ¿Maestra Unger? ¿Hola? Hola, estaba haciendo un dibujo de mi gato, Brian. Lo llamé así por Brian Adams. ¿Listos? Hagamos el examen. Uy, qué cantante tan sexy. Antes fingía que mi consolador de cristal era él. Pene Adams, del señor Adams, en una caja de cristal. ¡Qué miembro! Porque el mago del bosque lo convirtió en cristal, por supuesto. Así que solo unas paredes húmedas de una muchacha de la aldea lo regresarían a su forma humana. ¿Lo dije fuerte o lo estaba pensando? ¿Aquí es la oficina de administración? No, no, no. No es. Aquí es mi salón de clase. Eso creo. ¿Está burlándose de mí? Disculpa, ¿es la lista de asistencia que te di esta mañana? Ya encontré el dinero de la venta. Examen completado. Calificación 97%. ¿Estás seguro que Sherky dejó la caja en la oficina de Gordon? Sí, Henry, ahí está el dinero. Bien, bien. ¿Y dónde está Sherky? Ay, no, por favor. Niño genio, necesito tu poderoso cerebro ñoño para resolver esto. No, no voy a hacerlo. Yo saqué las llaves del vestidor de mujeres. Es tu turno. Fue muy simple. Tuve que domar a la tigresa. Es la oficina de administración. Y tú eres el criminal experto. Esto será muy sencillo para ti. Exacto, es correcto. Yo soy alguien sospechoso, y tú eres el ñoño que hace lo correcto. Ah, tendrías que fumar marihuana todo el día y entonces no haría el trabajo sucio. Sí, yo tal vez debería hacer lo correcto y llevarme con unos imbéciles cascareros que huelen cine. No, necesito un mínimo de coeficiente también para estar ahí. ¿Se requiere mínimo una vagina para entrar en ese club de IQ? No. Ya, necesitamos vaciar la oficina. ¡Qué fuerte! Esto es intenso. Qué fuerte. ¿Aquí están, mamá? No puede ser. ¿Qué tan viajados están? Tú intentaste escondernos algo, estúpido. Ay, no. Dile a mi mamá que la amo, hermano. Díselo tú mismo. No, hermano. ¡Recupérate! Pequeño Dave, ¿recuerdas la hazaña que presumías? Sí. Pues ahora sería perfecta. ¿Por qué ahora? Drogamos a toda la escuela. Necesitamos una distracción. Eso sonó con premio. ¿Qué? ¿Qué? Su atención, por favor.
sean testigos de la desafiante hazaña de muerte nunca antes intentada. El pequeño Dave Klein va a saltar por el balcón de la biblioteca en su patineta de fuego. ¡Sí! Eso fue enfrentar a la muerte. ¡Se me partió la piel de las bolas! ¿Qué? Te lo juro, creo que se van a salir, hermano. Debí haber entrado a Stanford. Confidencial, perro guardián. ¿Tamika? ¡Tamika! Lo siento, hubo un incidente. Su café. Lo lamento mucho. Gracias. ¿Alguna otra cosa, señor? El del no, gas ya llegando. Terminé. De hecho, si hay algo de lo que me gustaría que te encargaras, Tamika. Sí, sí, aquí está. ¡Viene la policía! ¿Qué? ¡Vienen en camino! ¿La policía? Sí. No, 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 diles que todo está bajo control. Eso no funciona. ¡Ay, por diablo, voy para allá! Bachillerato en Guardián. $2,400 con $3. Buen comienzo. ¿Qué? ¿Comienzo? Dijiste que... Yo dije, para vivir hasta el final del día. Este dinero ni siquiera se acerca al valor real. ¿Cuánto más? ¿50? ¿1,000? No, centavos. $50,000 americanos. ¿Está claro? Déjenlo en 49. Me agradaron. Los dos están locos. Los espero en el estacionamiento. ¿Y simplemente te vas? ¿No te das cuenta de lo que ocurre aquí? ¿No sabes lo que nos espera? Nos ayudaría un psicodrogadicto con un título en leyes si nos das la espalda y te largas. Cuídate mucho, Ed. Supongo que lo sabes hacer bien. ¡No estoy jugando! El dinero se va a la morgue. Sean o no leyendas. Estamos en vivo en el bachillerato Morgan, en donde un grupo de padres están protestando por la decisión del colegio de hacer una prueba antidoping. ¿Quién eres? Somos de Noticias, Canal 5. ¿Están al aire? Sí, estamos en vivo. ¿Qué le gustaría decirle al consejo del colegio? ¿Está viendo? Sí, estuviera viendo. ¿Cómo que estuviera? ¿Estaba viendo? ¿Por el tiempo pasado? ¡Corte! ¿Es la misma escuela? La compañía de gas dijo que no era fuga de gas. Estamos revisando la cafetería por salmonela, porque... ¿Dónde más puede ser? ¿Eh? ¿En el asbesto? Son los síntomas equivocados. Esto es... Es más psicológico. Es como si... El ojo de Dios estuviera mirándonos. ¿Dios? ¿Por qué todo mundo está actuando como un montón de babuinos? Sí. No lo sé. Es una locura. Pero tenemos una reunión de lluvia de ideas para solucionar esto. Nadie se va de aquí hasta que identifiquemos este problema. ¡Piensen, profesores! ¡Esto está fuera de control! ¡Debemos acabar con esto! ¿Qué? Oiga. Piénsalo. Tú hiciste eso. Es un cumplido excelente. ¿No?
¡Ay, no empieces! No estará permanentemente dañado, te lo juro. Él va a estar bien. Ya me cansé de tu optimismo patológico. Mi vida está al borde por tu culpa. No puse un arma en tu cabeza. Tú fumaste marihuana. Tú te drogaste. Tú lo decidiste. Tú lo decidiste, hipócrita juicioso. ¿No te das cuenta que hago esto para ayudarte? Jamás he tenido algo que perder, no, imbécil. No necesitas decirme que no tienes que perder. Todo el mundo sabe eso. ¿Sabes por qué dejamos de ser amigos? Por favor. Cuando tu padre abandonó a tu madre y te puso en la misma situación que yo, ese pensamiento tuyo te asustó como nunca, ¿no? De repente tu vida fue muy similar a la mía. No es cierto, bro. Mentiroso. Si no aceptas la verdad, es tu problema. Adelante, renuncia, porque yo aún no termino. Pero ya estoy harto de tu debilidad. Una maldita puerta nos separa de esa cinta. Bro, ¿y tú no? Aún si lográramos entrar, aún si destruyéramos la cinta, platícame qué haríamos con Ed el Psycho. ¿De dónde sacaríamos $50,000? ¿Quién es Ed el Psycho? ¿Por qué no me limpias las botas? Tú no sabes nada. Sé que ustedes dos drogaron a los estudiantes y a los maestros con pasteles de marihuana. Todo porque no querías arriesgarte a perder los exámenes finales y perder la mención honorífica conmigo. Y sé que dentro de 5 minutos el doctor Gordon sabrá lo mismo que si yo. Le dices algo a alguien, te voy a reventar la cara, Mahatma. ¿Escuchaste? ¿Qué quieres, Sebastián? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Lo que debería ser mío. ¡Mi manita! Cuando seas exhibido, será mío. Ok, yo olvidaré mi final de inglés. Si fallo, tú serás el honorífico. Cuando te expulsen, también seré honorífico, idiota. Por ausencia. Pero si yo fallo, ganas rebasando mi promedio. Tú ganarás frente a los ojos de todos. Perfecto. Si fallas, Henry, sello mis labios. ¡Sí! Ustedes, alumnos, si quieren darse cuenta de la historia americana de la fiesta de té de Boston, solo piensen en esto. Era té. Una mera bebida. Como si la bebida le diera a las personas oprimidas levadura. Bebida. Digan conmigo, vamos, bebida. Bebida, bebida. Son como el de su propia madre. Bebida. Bebida. Se sienten muchos escalofríos en el fondo de mi columna. No se detengan, por favor, no se detengan. Bebida. 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 Disculpe, ¿está aquí el señor Henry Burke? No nos ha visitado aún, señor Burke. Me lo voy a llevar por 5 minutos, profesor. Digan bebida. Lento y claro. Bebida. ¿Qué le ocurre? Bebida. Bebida. Gracias. Da la vuelta. Brazos arriba. Agujas, objetos filosos. ¿Qué yo tienes aquí? No. Oh. Esto pene. Lo lamento, hijo. ¿Dónde había sentido esto antes? En el estadio del campus, el mejor concierto de la banda. Brindé justo antes de que abrieran con US Blues. ¿Tú también estuviste? ¿Recuerdas cuando oímos que iba a llover? Y todos nos dimos las manos, sí. Jóvenes y viejos. Y alejamos toda esa lluvia. Cantamos para alejarla. No puede ser. A todos nos han drogado. No. La verde cósmica. La planta de la suerte. ¡La sin semilla!
¿Pero cómo alguien podría drogar a todo el colegio? Ya entiendo. Ya entiendo. No, ya no entendí. Ya no entendí. Ya lo olvidé. ¡Qué tonto eres! No, ven acá. Tranquilo. Ya sé qué es. ¡Tamika! Soy Brandon. Pon en cuarentena las rebanadas de pastel y envía uno para que sea examinado, ¿sí? Sí. Oye. Y tráeme una caja de galletas. Sí, gracias. Oye, Brandon, cómete otro pastel. Atención. ¿Me escuchan? Hola. Les habla Brandon. Todos los pasteles que queden deben ser traídos a las oficinas de administración. ¡Oh, no! Han sido contaminados, así que por favor, no se los coman. Por favor, no lo hagan. No hay necesidad de entrar en pánico. ¡No! Ok. Todo está controlado. Sexto periodo, Bird, examen final de inglés. Más tarde, en la vida. Vamos, muy bien. Claro, bien. Parece que ya todos almorzaron. El salmón fue el mejor. Y los pasteles estuvieron excelentes. Estaban deliciosos, deliciosos. Ay, Dios. Carajo, es una sala para reuniones privadas. ¿Se burla de mí? ¿O no? Yo. Es que no esperaba ponerme tan triste. Esos libros. Todo el ardor. ¿Ya acabaste? Sí, te lo regalo. Límpiese, señorita Toombs. No ve que sufro. Director Gordon. Brandon quiere que le diga que los pasteles de marihuana se pusieron en cuarentena. ¿Qué? Oiga, ¿a qué se refiere? Ha habido un incidente, pero todo está controlado, les aseguro. ¿Es que comimos? Sí, estaban más o menos retocados con marihuana. Sí, yo creo que tiene razón. ¿Todos sienten eso? Es como si mi alma nadara dentro de mi propia piel. Está surgiendo. Creo que tuve un orgasmo. Siguiente. Señor Burke. Adelante. Ser o no ser. La gran pregunta de Shakespeare para el personaje de Hamlet. El gran reto para su audiencia en 1600. Y hoy, más de 400 años después. Hamlet, ¿eh? Era un maricón. Bueno, ni siquiera lo leí. Yo compré el DVD junto con la película de Mad Max. Su tío liquidó a su padre, ¿no?
Reventó cráneos como una bestia y le habla a un fantasma y todo eso. Papi, papi, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Es un imbécil. Vete a comprar unos tacones y lárgate de aquí. Es obvio que necesitaba ayuda. Lo triste es que cada vez que pienso en Hamlet, pienso en mí mismo. Tan precavido, tan deliberado. Planes perfectos. Alcanzar lo inalcanzable, algo que, siendo honesto, no creo que exista. Y me descubro en esa tontería intentando ser perfecto. Y olvido lo que tengo frente a mí. Como los otros aspectos de mi vida. Mi madre va a amarme, ya sea que entre o no al MIT. Y ser honorífico no es lo más importante. En serio, lo juro. Parece importante ahora, pero en 10 años será lo que me hizo perder otros momentos. Las cosas que yo quería hacer, pero que perdí por esto. Lo que desea mi corazón y que la lógica lo desmorona. Como tomar la vida en las manos e ir tras la chica que era sexy. De hecho, muy sexy para mí. ¿Cuál es el punto? Cuando luchas tan duro para ser y resulta que no eres. Y no puedes hacer nada. De todos modos, Hamlet es un maricón y Shakespeare está tremendamente sobreestimado. Examen final A, promedio acumulativo 4.64. Oye, Romeo. Yo sí saldría contigo. ¿Sí? Ya. Era todo lo que quería decir. Oye, Julieta. Santo Dios. No estás diciendo esto porque aún sigues drogada, ¿verdad? ¿Te parece que estoy drogada? Todos lo estamos. Yo creía que teníamos un trato. Sebastián, tú eres un idiota y no tenemos trato. Bravo, Henry. El segundo lugar también es muy importante. Tamika, que Brandon traiga la cinta de vigilancia de esta mañana del gimnasio. Y llama a Travis Bro y a Henry Burke a mi oficina. Ay, dame una jarra fresca de café. De inmediato, director Gordon, pero... No, sin peros, Tamika. ¿Cuántos pechos en mi cara si hay peros? Qué rico. Es que Travis Bro ya está aquí para verlo, señor. Me como esta por el equipo. Conviértete en alguien. Reportate a la oficina de administración. ¡Carajo! ¿Dónde diablos está la oficina de administración?
¡No me había sentido tan bien en mi vida! ¡Me siento bien! ¡Se siente tan rico! ¡Sentirse tan vivo! ¡Siendo el subdirector! ¡Ascensor! Dime, idiota. Idiota. Soy yo. Ya tengo el video. Muy bien. Entonces voy a quemar un disco y lo llevaré a la oficina del director. No. Haz una copia. No lo quemes. Haz una copia y llévalo a la oficina del Dr. Gordon. No lo quemes. Idiota. Henry Gold, por favor, repórtate a la oficina de administración de inmediato. ¡Oh, no! Perdieron. ¿Qué hacemos? Esconder el resto de la evidencia. ¿Dónde la dejamos? ¡Tamika! ¡Tamika, necesito mi café negro con azúcar extra! ¡Trágatelo, estúpido! Discos duros. Solo dilo y ya. Dios mío, qué buen café el de hoy. Buen día para usted, señor Bro, ¿sí? Sí. Henry llamando. ¡Bro! Copiando, 1%. Para que sepas, tengo cintas de vigilancia que vienen en este instante. Cintas que delatan todos sus actos demoníacos a plena vista a ti y al honorífico señor Burke. Henry no tuvo nada que ver en esto. Entonces, ¿tú admites que lo hiciste? 14%. Normalmente la disciplina es un ejercicio pasivo para mí. En ocasiones yo sí la gozo. Y debo admitir que cuando tú caigas... y créeme, caerás hasta el fondo por esto. Lo consideraré como uno de los aciertos de mi carrera. No, de mi vida. 55%. Ay, no. Helicópteros, ¿no? Admito que no soy una joya de estudiante y que el estrés que hayan tenido los profesores en estos años, de verdad lo lamento. Hay algo peor que un chico que rompe las reglas, que hace travesuras, que se fuma algunos cigarros de marihuana afgana de vez en cuando. Y es un barbaján maduro que pretende ser el juez de todo lo que es correcto e incorrecto en el mundo. ¿Qué le sucedió? ¿Falló miserablemente en algún momento siendo esposo? ¿Padre? ¿Cree que si purifica su reino en el bachillerato Morgan de la sociedad, de algún modo se purifica usted? ¿Es eso? Ah, la respuesta es... no. 54%. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Bájate de ahí! ¿Qué? ¡Te estoy diciendo que te bajes de mi camioneta! Tú infringiste la ley. Drogaste a todos los maestros y a los estudiantes con cantidades riesgosas de THC y tú irás a la cárcel, bro, donde perteneces. ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Quiero que me bajes de mi camioneta! ¡Muévete! 77%. ¡Que no me escuches! ¡Te dije que te detengas!
Jaque mate, Neville. Jaque mate. Deberías ver tu cara en este instante. ¿Te pareces a mi gatita? Dolly. Mientras nosotros perforábamos su absceso sin óxido nitroso. ¡Qué infeliz! ...99%. Uno, dos, tres. ¿Llegó la policía, maldita sea? Están en camino. El tiempo parece avanzar muy lento. Me llevo el gran demonio. ¡Ay, no! ¿Qué? 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 Muérdete la lengua y no te sueltes las bolas. Nos vemos en un minuto. Tamika, ¿te queda más de ese café? Sí, yo también quiero uno. Usted ya se acabó todo el café, señor. ¡Carajo! ¿Irás a un concierto de Huey Louie? ¿Por qué? ¿Está de gira? ¡Entre vous! Lamento la tardanza. Pasó algo raro con los discos duros. Por suerte, pude grabar un respaldo antes de que todo se quemara. Perfecto. Adelante, muéstranoslo. Si una imagen vale más que 1,000 palabras, entonces esta copia debe valer como 1,000 imágenes. Entonces será igual a 1,000,000 de palabras. Tamika, trae el archivo de Johnson. Oigan, eso no es... ¿Cerrar la puerta? ¿Dónde lo quiere? Archivero, por favor. Malcolm, dónde lo ¿qué está ocurriendo con ese video? ¿Qué hace? Ven aquí, ¿qué está Tamika? haciendo? ¿Qué le pasa? ¡Es mi ropa interior! ¡Ay, ven acá, ven! ¡Ya basta, por favor! ¡Suélteme! ¿Quiere que se lo amarre, director? ¿Eso es lo que quiere? Yo... ¡Abusivo! ¿Quién se cree? ¡No lo vuelva a hacer! Sí, lo prometo. No lo haré. ¡No importa que sea el director! Su esposa tiene la dicha. ¡Jamás vuelva a hacer eso! Ustedes dos, muévanse. ¡Esperen! Aún tengo su orina. Aún tengo su mierda. Si se encuentra una molécula errante, ustedes pasarán el resto de sus vidas sin una graduación de bachillerato. Asumiendo que los hechos criminales sean evidencia. ¡Revele su identidad, señor! Ah, ¡es una trampa! ¿Qué? La policía nos pondrá un allanamiento en... Soy Edward el Siniestro, gordo. Vivió la Cass versus Estados Unidos 1964, cuando la Suprema Corte estableció los estándares de una expectativa razonable de privacidad. Y alguien puede argumentar que son miada. ¡Claro que es privada! Y más aún, cualquier declaración de usted en cuanto a estos dos estúpidos, no la diga en la corte, porque usted está muy drogado con una marihuana muy, muy fuerte. Prueben su sangre, amigos. ¿Aceptaría someterse a una prueba, señor? ¿Yo, oficial? Para el registro. Él dejó muy claro que no había ingerido pasteles. Oye, amor, ¿aceptarías besarme las bolas peludas? Si quieres demandar a este puerco por acoso sexual en el trabajo, Ed, o por estupidez crónica, avísame. Señor Siniestro, ¿me da su tarjeta?
alguien quiso violarte? En mi mente. Es muy cruel. Gracias. Una excelente pareja después de una demanda por acoso sexual. El director Gordon bajo evaluación psicológica. Doctor Gordon, ¿qué tiene que decirle a los padres afuera? Mis bolas, siento cosquillas. Hola, hijo. Hola. ¡Púdrase! Ay, qué lindo cumplido. Estudiante del MIT gana el premio Timothy Leary por estudios psicofarmacológicos. El director Gordon es enviado a hospital psiquiátrico. ¡Tranquilos! No, así no, mi colon. No, mi colon espástico. Son unos bastardos. Asistente de dirección, yo me voy. Se muda a Nicaragua con colega y estudiante. El director Gordon provoca un pleito en el hospital psiquiátrico. Emoción en el teatro griego. Jerry García fuertemente extrañado. El director Gordon escapa del hospital psiquiátrico y secuestra a su hijo. Deberíamos, no sé, hacerlo de nuevo. ¿Alguna vez? Por favor, bro. Ah. Conviértete en alguien. Conviértete en alguien. Sí, fue lo que dije. No, conviértete no. En alguien. Conviértete en alguien. Conviértete en alguien. No. Conviértete en alguien. La marihuana ya nos pegó, esto hermano. Esto sí está en cuarta dimensión. ¿Dónde carajos está la oficina de administración? ¿Estás burlándote de mí? ¿Qué? ¿Qué? Bachillerato. Thank you.
Se terminó. La educación de un hombre jamás termina hasta que muere. Robert E. Lee.